Vamos a participar en Pehuajó, de un torneo de fútbol con equipo de la provincia. Vamos a ver qué pasa, una experiencia linda para los chicos. Una idea que salió, Sportivo siempre participa, pero con categorías más grandes. Este año yo estaba a cargo de la 2009, sabía que podía participar. Y bueno, y ahí enseguida me junté con el querido Negro Torres. Él me dio todo el aval para poder participar. Y bueno, empezamos a planear este viaje. Bien. Javier, bueno, ¿esto cuándo va a ser? Esto nosotros salimos el jueves a la mañana. Bien. El torneo transcurre jueves, viernes y sábado. Depende hasta qué partido lleguemos. Nos quedamos. Jueves y viernes seguro. Perfecto. Es la idea. Bien. Martín, bueno, obviamente que para los chicos es una linda experiencia conocer otra ciudad, para muchos será la primera vez, dormir lejos de casa, es todo un proceso que para los chicos y también para ustedes debe ser especial. Sí, para casi todos los chicos creo que es la primera vez fuera de casa, y bueno, con Javier, con los papás que van a acompañar, que se van a quedar también, bueno, trataremos de que tengan una linda experiencia, de que conozcan, representando al club, diviértanse y bueno, vemos a ver qué perspectiva largan ellos y cómo le cae el lugar y el campeonato, vemos. Bien. A ver qué sale. ¿Cuántos chicos de esta categoría van a viajar? Este es un torneo para pocos chicos, son 10 chicos los que viajan. Aparte, más que nada, porque son chiquitos, digamos, no podemos llevar mucho por la edad. ¿Y van a otras categorías también? No, la idea siempre fueron tres categorías, siempre es un torneo de tres categorías, en realidad. Desgraciadamente con lo que pasó con el Negro, bueno, este torneo no lo íbamos a jugar y ahí es donde yo quiero agradecer un montón a Mauricio Zafaldano, a Gustavo Grosso y al presidente del fútbol infantil, a Ricardo Casarini, que yo les pedí por favor, si les comenté cómo fue con el tema del Negro, que el Negro nos brindaba todo el apoyo para viajar y intentamos ir igual y ellos nos brindaron el apoyo como para poder igual viajar, entonces vamos nosotros solos, esta categoría sola. Bueno, me parece que también es la mejor manera de recordar al Negro, fomentando que los chicos participen, jueguen, uno mira esto y no se acostumbra todavía a no verlo acá, ¿no? Me parece que para usted debe ser algo muy movilizante esto, ¿no? No, es hoy que se cumple un mes de la partida de él, para nosotros sigue estando, es como decís vos, es increíble, pero bueno, nosotros tenemos que seguir, y que más que homenajearlo, que los chicos viajen. Él era una persona que le interesaba que todos los chicos tengan una experiencia, viajaban todas las categorías, algún que otro viaje siempre hacíamos, y bueno, le pedí, como nosotros no teníamos otro viaje después, digo, bueno, si lo podíamos hacer, y bueno, con el apoyo de todo el club, bueno, lo podemos, gracias a Dios, realizar. Bueno, Martín, no sé si quedó algo más por agregar, sino, bueno, desearle muchos éxitos y sobre todo que disfruten ustedes y por supuesto disfruten los chicos que son los grandes protagonistas. Sí, eso es lo que vamos a tratar de que disfruten los nenes y bueno, una linda experiencia y bueno, lo mejor con Javier, con el acompañamiento de los papás, del club también y bueno, veremos a ver qué sale. Y gracias a todo el club, el apoyo, los papás, a todos.